hermanos. Bendito el Señor, santo es su nombre, precioso es Él, digno de ser adorado, alabado, exaltado su nombre por todos los siglos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor amado, por tu bondad y tu amor. Gracias, Señor amado, por despertarnos en esta mañana, por darnos, Señor, el deseo de levantarnos, por poner en el corazón nuestro el deseo de llegar a este lugar. Hemos venido para alabar, para adorar y bendecir el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a través de la alabanza, de la adoración. Señor, hemos venido con un corazón contrito y humillado ante tu presencia gloriosa, sabiendo que tú estás aquí, Señor amado. Tú has prometido venir, tú has prometido estar donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre. Y aquí estamos nosotros creyendo tu palabra, bondadoso Dios, creyendo que cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta mañana preciosa. Que bendiciones del cielo caerán sobre nosotros. Que tú, Señor bondadoso, nos darás crecimiento. Ese crecimiento espiritual que nuestra alma anhela. Gloria, gloria a Dios para siempre. Señor, ayuda a tu pueblo que aún viene en camino. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. Señor, bendice a aquel que no estará con nosotros esta mañana. Donde quiera que estén, Señor, si es en su trabajo o han ido de viaje, el ángel del Señor esté con ellos, acampando a su alrededor, guardándolos de todo peligro, de todo mal. Señor, ayuda a tu siervo, nuestro pastor, bendice su vida, su corazón, todo su ser. Bendice a los diáconos, Padre, ayúdales en sus labores, bendícelos en su oficio. A los sugieres, sus ayudantes, bendícelos también. A los músicos, a los coristas, a los grabadores, a los sonidistas. Y todos y cada uno de nosotros nos disponemos en tus manos poderosas, tus manos preciosas que nos ayudan a avanzar en cada instante de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor amado, por este tiempo precioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Padre, soy un hombre débil. Padre, soy un hombre de sí, lleno de maldad, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas y cuida de mi paso. Estoy con tú me
de mi
gloria a Dios. Él está siempre a nuestro lado. Él nos sostiene. Él va con nosotros a todo lugar, guardándonos de todo mal, de todo peligro. Él quien sostiene nuestras vidas. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas, miro mi vida, oh Dios, me falta tanto. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas, miro mi vida, oh Dios, me falta tanto. Yeah.
El Señor nos llamó, el Señor nos buscó, el Señor nos predestinó a cada uno de nosotros. Él nos ha traído a su palabra preciosa. Él ha colocado eternidad en nuestras vidas. Nosotros lo creemos, nosotros le amamos a Él por eso, pero Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Él puso sus ojos de misericordia sobre nuestras vidas. Nosotros solo tenemos que agradecerle a Él, alabarle a Él, adorarle a Él, el único y solo Dios, el que vino por nosotros a salvarnos, a dar su preciosa vida, su preciosa sangre allá en la cruz del Calvario, para hacernos libres, para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar gozosos ante tanto amor desplegado hacia nuestras vidas? Gloria, gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Santo es su nombre, precioso es Él, no hay otro como Él. Podríamos buscar por toda la eternidad y no hallar a otro como Él. Nadie es como tú, Señor amado, solo tú eres Dios, nuestro Dios, el único y solo Dios. Y a ti te damos gracias. A ti te adoramos, Señor amado. Gloria a Dios. A ti alabamos en esta mañana preciosa con todo nuestro corazón. Señor, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. También reciba el Señor los diezmos, las ofrendas, Señor, que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y tú bendices, Señor, al dador alegre. Tú bendices nuestra economía. Tú bendices nuestra familia. Tú bendices todo lo que tenemos, todo lo que tú nos has dado. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Tú nos guardas del mal, del peligro. Tu ángel va con nosotros a todo lugar. Tú pones el pan en nuestra mesa, Señor. Estamos muy agradecidos. Nada nos falta contigo, Señor amado. En la casa del Padre hay abundancia de todas las cosas que necesitamos.
Gloria, gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos una verdad muy grande. Bendecido, soy bendecido cada día de mi vida. Soy bendecido cada día. Bendito es el Señor, precioso es su nombre. Él nos bendice a cada instante en nuestras vidas. Somos un pueblo muy privilegiado. Estamos confiando en Él a cada instante. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la nota: agradecimiento. Doy las gracias a nuestro Padre Celestial por su inmensa bondad, por su amor, por su misericordia y por sus cuidados conmigo, con mis seres queridos
y a la vez la oración y el clamor de todos mis preciosos hermanos en la fe. A nuestro pastor, y que Dios le fortalezca y lo ciña con el poder de su Espíritu Santo, y que Dios le siga llenando de su infinito y perfecto amor. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por guardarme y que me sigas guardando, ya que sin ti nada soy. Hermana Gladys de Farías. Gloria a Dios. Hermanos comprados a precio de sangre, les pido la oración por la hermana Carol Lizama. Ella dio a luz su bebé hace pocos días y le ha costado dar leche maternal. Les pide la oración con humildad. Hermana Eva Mansor. Shalom, mis hermanos. Nuestra hermana Josefa nos pide la oración por su mamita que está bastante mal de salud. Ya hace 2 años que está postrada en cama. Y a la vez pide la oración por su familia que aún no han aceptado a Dios en su corazón, para que la mano poderosa de Dios los alcance. Y por una sobrina que está recién operada, para que Dios los regrese a su camino. Amén. Shalom, mis hermanos, Dios les bendiga. Nuestro hermano Víctor Valdivia pide la oración a la novia del Señor Jesucristo para que le ayude a recuperar su casa, sus cosas, y le ayude a colocar un negocio propio para poder tener tiempo de congregarse. Amén. Que Dios sea haciendo su perfecta voluntad y tome el control de todo. Amén. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera pedir sus oraciones por mi esposa que quedó en casa debido a ataques a su colon durante la noche. Pido a Dios sea dando su sanidad y paz. Un gran shalom, su hermano en Cristo, David Bustos. Dios les bendiga, mis hermanos. La presente es para pedir la oración por mi hermana Ángela, ya que no podrá venir a reunión, ya que se encuentra fuera de Santiago, en el sur. Su hermana Soledad Sánchez. Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Pido que se unja esta prenda del esposo de mi vecina, que está con otra mujer y tiene niños chicos, y ella está muy deprimida, depresiva. Ella cree en Dios que hará la obra en su esposo. Hermana Ana Aceitón. Y esas son las notas, mis hermanos. Tenemos tiempo. Si alguna hermana viene enferma, hermano, necesita que la unjan, puede pasar. Quizás no alcanzó a escribir una nota y está allí en su asiento con una lucha, una batalla. Puede pasar si desea. Dios le bendiga. Nadie. Entonces estamos todos bien. Dios nos bendiga. Pasó nuestra hermana. Hermano, por favor. Dios le bendiga. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. El Señor es el gran libertador. El Señor es el gran sanador. Gloria a Dios. Todos nos mantenemos clamando y tirando del Señor. Gloria a Dios. Padre eterno, estamos en un momento difícil en esta hora, Señor. Tu siervo nos ha enseñado que este es un momento delicado, Padre, que tenemos que tener respeto, reverencia y creer con todo el corazón que tú eres el gran sanador, Padre. Han pasado mis hermanas adelante en esta hora necesitando de ti, Señor amado. Aquí está mi hermana en esta mañana, coloco mis manos sobre ella con aceite, tipo de tu Espíritu Santo, Señor. Permita aumentar la fe a mi hermana en esta mañana. Ayúdala en su fe, Señor. Dale esa fe correcta de tu palabra y permite que en esta mañana ella pueda aferrarse a esa promesa, a esa palabra. Tú eres nuestro gran sanador, Señor.
Bendice a mi hermana en esta mañana. Sánala, Señor. Si está siendo atormentada por algún demonio de enfermedad, tú la sana en esta mañana, Padre. Tú tienes todo el poder para hacerlo, Señor. Ella está dependiendo de ti en esta mañana. Yo la declaro sana en esta mañana, en el dulce y glorioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, mi hermanita también ha pasado en esta mañana, Padre. Ayúdala en esta mañana. La necesidad que ella tiene en su cuerpo o en su alma, Señor, tú la conoces, Padre. Tú eres un Dios tan grande, Señor, que a ti nada se te escapa, Señor. Tú sabes todo de nosotros, Señor. Bendice a mi hermanita en esta mañana. Ayúdala, fortalécela en fe. Hazla una victoriosa en esta mañana. Que salga en victoria, Señor, creyendo que lo que ella ha venido pidiendo en esta mañana, tú se lo has concedido, Padre. Que así sea hecho, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesús, aquí está mi hermana también en esta mañana, humillada ante tu presencia, Señor. Y tu palabra dice que el que se humilla en tu presencia, Padre, será exaltado, Señor amado. Así que bendice a mi hermana en esta hora también. Exáltala, Señor, con lo que ella está necesitando. Ayúdala, fortalécela en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de su vida para que tenga esa fe en esta mañana que tú ya le has contestado, Padre, conforme tu gracia y tu misericordia. Que así sea hecho en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, aquí está mi hermana también en esta mañana, Señor. Oh, Padre Celestial, tu palabra dice, ¿a quién iremos? ¿Dónde iremos? ¿A quién acudiremos, Señor? Si tú eres todo para nosotros, Padre. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestra salud está en tus manos, Padre. Todo está en tu mano de misericordia. Bendice a mi hermana en esta mañana, Señor. Ayúdala, fortalécela. Dale la fuerza que ella necesita, Señor. Si es sanidad, que sanidad baje a su cuerpo en esta misma hora también. Ayúdala, Padre, y dale esa fe tuya en ella, Padre, para que salga victoriosa en esta mañana. Oh, Señor, que así sea hecho en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesús, aquí está mi hermana también en esta mañana, dependiendo de ti, Señor. Permite que ella esté creyendo en esta mañana con todo su corazón, Padre, de que lo que te está pidiendo, tú se lo concederás, Señor. Porque tú eres un Dios de misericordia, Padre. Bendice a mi hermana, fortalécela, sánala si está enferma, Señor. Necesita de ti, necesita de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdale, bendícela en esta mañana, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Padre eterno, Señor amado, aquí está mi hermana en esta mañana una vez más, Señor. Señor, oh, ayúdala. Ayuda a esta jovencita, Padre. Necesita de ti, Señor. Le ha tocado vivir este tiempo tan difícil, tan peligroso, Padre. Pero tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú la bendigas, Padre, que tú la llenes con tu Espíritu Santo para que ella pueda vencer todo demonio que la estuviera atormentando, Señor. Dale la gracia, la fuerza, la fortaleza en esta mañana. Dale la victoria, Señor, y que ella siga confiando en ti, Señor. Porque tu palabra dice, no te dejaré,
ni te desampararé. Que ella crea eso en esta mañana, que tú seguirás a su lado, Padre. Bendice a mi hermanita en esta mañana. Te lo ruego, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, y amén, y amén. Gracias, Padre, amén. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Sí. Amado Señor, aquí está esta prenda en esta hora también, Señor, de esta persona que está en necesidad de ti, Señor. Está pasando por un momento muy difícil en su matrimonio, pero tú tienes todo el poder para arreglar todas esas cosas, Señor. Si ella está confiando en ti, de que tú puedes arreglar a su esposo, hazlo por gracia y por misericordia, Señor. Que al ponerse esta prenda ungida con tu espíritu, ella pueda recibir fuerza, fortaleza y pueda seguir creyendo en ti, Señor. Bendice esta prenda y úngela con tu espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre, poderoso es Él. Sacude el polvo. Amén. Despiértate, oh Sion. Despiértate, oh Sion. Aleluya, oh aleluya, aleluya.
Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Precioso es Él. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor amado. Estamos viviendo un gran tiempo a su alrededor. Cantamos, gritamos, aleluya. Gloria sea Dios. Gloria sea nuestro Señor, el Dios del cielo, el Dios de la creación, quien se preocupa de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos predestinados, desde antes de la fundación del mundo. Nos bendice grandemente nuestro Padre Celestial. Cada día recibimos bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestro Salvador, nuestro sanador. Ese es nuestro Dios. Gracias le damos. Muchas gracias, Señor amado, por este precioso tiempo que estamos viviendo en este lugarcito. Señor, se han escrito notas, algunas de gratitud, otras de necesidad. Señor, creemos nosotros con todo el corazón, nada, nada se le pasa por alto a nuestro Dios. Tú lo sabes todo, Señor amado. Tú sabías desde antes de la fundación del mundo que alguien en esta mañana iba a tomar una hoja de papel, un lápiz, iba a escribir una nota de necesidad, una nota de agradecimiento. Y tú lo viste allá, Señor, antes del principio. Nada te sorprende a ti, bondadoso Dios. El que tomó ese lápiz, esa hoja, estaba tirando la fe al campo de batalla, creyendo que el Señor allá en la cruz del Calvario nos dio libertad, nos dio salvación, redención, sanidad para nuestras vidas, para nuestra carne, espíritu, alma, para todo nuestro ser. Somos bendecidos a cada instante por nuestro Padre Celestial. Señor, bendice estas notas que han sido escritas y han sido leídas en este lugar. Tú conoces esos corazones, Señor. Tú conoces y sabes de cada uno de ellos cuál es su vida, cómo han vivido, qué necesidades tienen, cuántas veces se les ha testificado de ti, por qué están pasando estas situaciones difíciles. Tú lo sabes todo. Y tú eres quien lidia con el alma humana, Señor. Tú quieres que nadie se pierda. Tú, Señor amado, viniste para morir por todo el mundo, por los pecados del mundo. Pero tú sabes, bondadoso Dios, en tu sabiduría, en tu omnisciencia, Señor, que no todos creerían tu palabra. Tú sabes, Señor, que hay un pueblo que sí creería toda tu palabra. Señor amado, por eso tú lidias con las personas. Tú arrinconas a veces a alguna persona, lidias con él en su alma para que pueda mirarte a ti y nada más. Para que pueda saber que tú eres el Dios del cielo, el Dios de la creación. A veces, dijo tu siervo, tú nos colocas de espalda en una cama para que podamos mirar el cielo, para que podamos buscarte a ti, bondadoso Dios. A veces tú nos permites, Señor, tener batallas y luchas, pruebas que son más preciadas que el oro, dice tu palabra, para el creyente. Padre amado, al que está clamando a ti, Señor, al que está buscando de ti en esta mañana, deseamos con todo el corazón que tú lo bendigas.
Que tú, Señor, te muestres a Él como el Dios de amor que eres, el Dios real y verdadero, el que se compadece de nuestras debilidades, el Dios clemente y piadoso, tardo para la ira, misericordioso. Ese eres tú, bondadoso Padre, y es lo que deseamos nosotros, que hagas misericordia con los que tienen una necesidad en esta mañana. A ti los encomendamos, Señor amado, deseando y creyendo que tú estás comenzando una obra en ellos y que estás aparejando también la obra que comenzaste en nosotros. Señor, entraremos a tu palabra preciosa. Tu palabra, Señor, es la que nos cambia a nosotros. Tu palabra nos ha creado, nos ha predestinado. Tu palabra nos está edificando, nos está llevando a eternidad. Y esta mañana vinimos para escuchar tu palabra, para alimentarnos de tu palabra. Queremos, Señor, beber esa agua que salta para vida eterna. Si tú nos das esa agua, Señor, no tendremos sed jamás. Así le dijiste tú, Señor, a la samaritana. Y nosotros creemos, Señor, que esa agua cambia nuestras vidas. El agua de tu Espíritu, Señor. El agua de tu palabra. Señor, tu palabra busque, Señor, y se abra camino a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales, que encuentre una tierra aparejada, Señor, para que la simiente de vida caiga allí y produzca a 100 por 1 en cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu siervo, nuestro pastor. Toma el gobierno completo de su vida, Señor. Saca de su cuerpo algo que le estorbe. Bendice su garganta, su salud. Dale libertad en este lugar para que tú puedas tomarlo y, Señor, hacer que dé un sonido cierto para la gloria de Jesucristo. Usa esta trompeta, Señor, de una manera gloriosa en esta mañana. Nosotros queremos ser mejores creyentes, mejores cristianos, Señor, y la única manera de ser mejores y llegar a perfección es a través de tu palabra preciosa. Señor, en ti confiamos y a ti nos encomendamos todos, en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Recibiremos su palabra diciendo: ¿cómo no he de amarte con todo mi corazón? Bendita sea la casa.
dele gracias, mi hermano. Alábele. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Seas tú guiando a cada hermana esta mañana, que han venido creyendo tu palabra, creyendo tus promesas, Señor. Y también los hermanos y las hermanas que andan afuera, Señor. Donde quiera que ellos estén, Señor, seas tú con ellos, Señor. Y nosotros que tú nos has permitido estar aquí, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Todo sea encomendado en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Mi hermana Eva desea presentar sus dos niños. Al niño que se llama Edu y Facundo. O nietos creo que son. Nietos. Vamos, mi hermano, a leer la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 13. Siento bajo mi retorno, hermano. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mi hermano Facundo. ¿Quién es Facundo? Ya. Te amamos, te bendecimos, te rogamos, Señor, que seas tú guiando esta familia, que es la hija de nuestra hermana. Seas tú obrando tu gracia y tu misericordia, bendiciéndole, conociendo, Padre, que sin ti somos. Seas tú recibido. Que lo protejas de toda potestad. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, te amamos, te bendecimos, porque estamos aquí delante de tu presencia. Recibe este jovencito, Padre, en tu reino, Padre, que ojalá cuando crezca y prospere en tu reino, tú lo traigas, Señor. Tu gracia sea bendiciéndole grandemente, y lo encomendamos en tus manos, para que tú seas protegiéndolo, cuidándolo, sabiendo que tenemos tantas potestades, pero solamente estamos en ti creyendo que para ti no hay nada imposible. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué pasó, Edu? Amén. Dios lo bendiga, mi hermana. Que lo guarde.
Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová, mire hermano, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza para que tú seas guiándonos, guardándonos y seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, por tu palabra, por tu gracia, porque estamos aquí confiando y creyendo que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te amamos y te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea ayudándonos. El 13... Ah, no puse nada. El 13 de noviembre, es noviembre, 2 semanas más, vamos a tener reunión de Asamblea General. Y ojalá, yo quería haberla hecho ahora, empezando este mes, pero debido a las revueltas que tenemos, debido a los problemas, las inquietudes que hay, y que estaban calladitas y que se han estado desarrollando. No discutimos, mi hermano, la gente cómo ha estado protestando. No discutimos la gente cómo ha robado, cómo ha saqueado. Pero sabemos que en la viña hay de todo. Amén. Pero también queremos decirles que aquí en la iglesia también han estado sucediendo algunas cosas
y la hemos estado mirando, y ojalá Dios nos ayude. Amén. Y Dios nos dé gracia para no salirnos fuera del lugar. Amén. Los jóvenes están teniendo muchos pensamientos, hay hermanos también con muchos pensamientos, y recuerden que yo días atrás sentí en mi corazón, estaba predicando en este lugar de Argentina y sentí hablar un poco del sello del Espíritu Santo. Luego llegamos acá, mi hermano, y estuve predicando que Dios tiene que sellar nuestros corazones. El único Dios que nos puede sellar y tranquilizar y quedarnos del lado de la palabra y obedecer la palabra solamente es el Espíritu Santo. Yo estoy cierto y seguro que aquí no hay ninguna carne que se pueda sujetar a la palabra. Lo único que se puede sujetar a la palabra es el Espíritu Santo. Hay personas que se pueden sujetar un tiempo y después muestran sus colores, y ojalá Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia y sea guiándonos y acompañándonos, porque necesitamos aparejar nuestras vidas. Ustedes son testigos y todos somos aquí testigos de que nadie puede aquí vivir la palabra a menos que no reciba la palabra. Amén. Lo demás todo será imposición de hombre, imposición de mano, pero yo creo que todos los que están viniendo es porque quieren que la palabra tome el dominio. Amén. Y la palabra tome, ojalá haga algo genuino, real y verdadero en nosotros. Aquí en Chile se ha perdido mucho lo que se llama el respeto. Me decía a mí el hermano James, hablándome cuando estuvo acá, me decía a mí estas palabras: usted allá en Venezuela sería considerado un patriarca, pero aquí en Chile no somos nada. Entonces hay personas que aquí no miran lo que se hace. Amén. Y miran, no se dan cuenta a veces lo que está sucediendo, que Dios ha sido grandemente misericordioso con nosotros, mi hermano, que Dios nos ha dado todo lo que queremos. Amén. Aunque quizás mi hermano de Venezuela tenga su manera de trabajar en la obra, y yo no se la discuto a ellos, yo tengo mi manera personal de trabajar. No estoy de acuerdo con la manera que tiene mi hermano James, pero esa es la manera que él tiene de trabajar allá. Yo no le puedo decirle trabaje así, porque no. Dios me escogió acá. A él le gusta salir con 2, 3 vehículos y salir con un choclón de hermano. A mí no, pues me gusta salir solo. Amén. Toda la vida he trabajado solo. Y no me importa que en el lugar no haya músico, no me importa que en el lugar nadie cante, yo igual tengo las manos para cantar, para tocar. Yo no soy problemático. No tengo problema de predicarle a un hermano o predicarle a 500 o a 1000. Para mí, la diferencia es una sola. La diferencia la hace la palabra. Amén. Dios nos ha dado, dice el profeta, un instrumento especial que no lo podemos quitar, que es nuestras manos. Amén. Pero al hermano le gusta, y yo he tenido aquí hermanos en Chile también, que no pueden salir si no salen con 3 o 4. Yo no tengo ese problema. Toda la vida de que estoy trabajando en la obra misionera, he salido solo y he dejado aquí hermanos trabajando. Y yo creo que la manera que tiene uno y la manera que tiene el otro
no la podemos suprimirla, solamente que hay maneras para trabajar. Si yo sé que en un lugar tan pobre no voy a ir con 10 hermanos, por mano. O sea, tengo que tener discernimiento, que ahí son 10 bocas que van a comer, 10 bocas que van a gastar, y están apretados. Entonces, tengo que yo ponerme entonces. Si yo llevo 10 hermanos, me voy a colocar, porque no quiero ser estorbo allá. Quiero hacer, no traer amargura, sino traer bendición. Amén. Entonces, Dios nos ayuda a nosotros, Dios sea guiándonos, y en el trabajo que estamos desarrollando, es un trabajo muy distinto uno de otro, pero que ojalá Dios sea guiándonos. Yo he hecho un trabajo misionero de literatura y sigo haciéndolo hasta el día de hoy para que todos los hermanos ministros alrededor del mundo que están siendo necesidad de literatura, les mandamos, mi hermano, pero yo no estoy diciéndole, hermano, vaya usted a hacer esto, vaya a hacer... No, yo mismo lo hago. Y doy gracias a Dios que Dios ha levantado a mi yerno y con su pequeña imprenta, y lo que le pido me lo hace rápido, me lo hace bien, y estamos muy agradecidos. Amén. Ahora, cuando muera, no sé quién va a seguir con el trabajo. No le puedo decirle. Eso lo sabe Dios. Amén. Pero estamos creyendo que para Él no hay nada imposible. Y hay una gran necesidad a través de algunos países que solamente Dios puede darnos para irla supliendo. Y lo más que podemos hacer, si Dios nos da, será una gran bendición. Así que recuerden ustedes, mi hermano, mi hermana, que si ustedes traen un diezmito al Señor, traen una ofrenda al Señor, será bien colocado en la obra. Amén. Amén. Yo no me dijera mucho amén. ¿Están contentos por eso? Amén. Así que a Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la honra. Han sucedido cosas aquí en el país que estaban calladitas, estaban camufladitas. Y esto es como una olla de presión que reventó. Amén. Y esperemos que Dios le dé sabiduría primeramente al presidente. Dios le dé sabiduría a estos amigos de la Cámara de Diputados. Dios le dé sabiduría a estos amigos del Senado. Y a Dios le dé sabiduría a todos los empresarios que no hoy día se estén colocando la chaqueta. Porque salió un gran empresario, que es millonario aquí en Chile. Yo le voy a pagar a mi personal desde ya 400,000 pesos. Mira, qué tremenda sorpresa tú. Ah. Y otro lado, también otro, eso es, ¿por qué no le pagó antes? Amén. ¿Por qué tenía que estar pagando el mínimo? Pero ahora que salió la voz, ahora saca pechito. Amén. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Porque estamos en un país sumamente rico, que son muy poquitos, y estamos en un país sumamente pobre, que son poquitos. O sea, somos muchos. Pero Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Dios nunca, nunca dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y creemos nosotros que Dios es tan grande que Dios no ha fallado, mi hermano. Más bien nosotros somos los que fallamos. Y cuando la Escritura y hemos mirado la palabra y hemos mirado estas cosas que están sucediendo, entonces ojalá Dios sea guiándonos. ¿Cuántos han venido con esa mentalidad de que hay un Dios real y verdadero? Amén.
Ahora, cuando he estado hablando y predicando y he sentido la guianza de Dios de hablarle del sello, es porque para mí, hermano, no hay ni una cosa más importante que un creyente nazca en el reino. Amén. Y el hermano Branham hablando de este sello, Dios entrando al corazón, sellando el corazón, hay un nuevo nacimiento. Significa que esa persona va a empezar a crecer. No puede esa persona retroceder. Va a crecer. Y cuando esa persona va creciendo, se va desarrollando. Ya no va a hacer las cosas que antes hacía. Ya si antes odiaba, ya después ya no puede odiar. Porque Dios entró adentro. Y aunque Él quiera maldecir, no puede maldecir. Porque Dios ha tomado la herencia, lo que Él predestinó, lo que Él le dio un destino anticipado, tomó el lugar de mi corazón y por lo tanto esa persona ya cambia. Automáticamente cambia. No es que el pastor lo vaya a cambiar, no es que la iglesia lo vaya a cambiar, no es que los diáconos lo vayan a cambiar, es la palabra. Porque la palabra, lo primero que le va a colocar es obediencia. La palabra, lo primero que le va a dar con el Espíritu Santo, el primer fruto que va a demostrar esa persona es amor. Y el amor va a fluir solo. Él no tiene que producir amor, el amor va a producir. Porque estando el Dios adentro, se produce ese amor. Pero no ese amor ágape, perdón, no ese amor filio, sino ese amor divino de Dios, mi hermano. Que todo lo que hagan, no importa lo que a Él le hagan, Él siempre estará amando. No puede entrar el odio. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? No importa lo que le haga al vecino, no importa lo que le hagan, Él siempre estará amando. No puede, no estará hablando más. Pero yo sé que hay muchos aquí que se van de lengua y eso a mí me prueba que no han sido sellados. Porque el Espíritu Santo es el único que puede controlarnos. ¿Quién puede controlar este tercio? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está ahí adentro, este tercio se desfanda. Como dice, se desliza rápidamente. Amén. ¿Cómo le puedo explicarle que se desliza? Si aquí cantamos canciones correctas y luego empieza a escuchar canciones quizás de cualquier cantante de afuera, no se da ni cuenta, se va deslizando. Y va escuchando de Adrián Romero y de este. Y la mayoría de estos grandes cantantes cristianos no están correctos. Pero hay algunos sin el Espíritu Santo no saben chequear lo que están cantando. Amén. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Amén. Muchos sin el Espíritu Santo no se dan ni cuenta cuando su cuerpo está moviéndose, sus tendones, su asunto se mueve, porque hay algo que ojalá usted y yo tenemos que llegar a captar y entender. Que al único que podemos sujetar y el único que puede tomar dominio de todos estos demonios del mundo es el Espíritu Santo. Amén. Es como vi un chiste que parece chiste, pero me reí bastante. Y estaba un perrito, mi hermano, por la ventana tocando el Yo dije, si el perro está protestando, ¿cómo están los que están adentro? Parece chiste.
Pero si el perro protesta, ¿cómo serán los dueños de casa? Entonces, los dueños de casa, en vez de ser creyentes que estén orando, creyentes con el Espíritu Santo, sabiendo que tiene que venir esta cantidad de cosas. Creyentes que tenemos que saber, mi hermano, que cuando la hora se vaya acercando, todo tiene que despertar. Creyente con el Espíritu Santo, que sabemos que cuando viene la hora, sabemos que todo tiene su fin. Creyente con el Espíritu Santo, sabemos que cuando venga el tiempo, todo vendrá a manifestación. Creyente con el Espíritu Santo, que saben que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nosotros estamos creciendo con el Espíritu Santo aquí esta mañana, sabemos que ellos también tienen que crecer. Y tienen que desarrollarse. No, quizás vimos tiempo atrás tanto movimiento gay, tanto movimiento de lesbiana, tanto movimiento de transexuales y tanto movimiento de boyerista. Pero ahora estamos viendo otra clase. Es porque todo tiene que desarrollarse. Vimos en el mensaje. El mensaje sellado por Dios, que solamente hay dos espíritus, hay dos bandos. Usted pertenece al bando de Dios o al bando del diablo. Aquí no hay intermedio, hay dos bandos. Amén. ¿Usted es de Dios o del mundo? Amén. No hay tres bandos, solamente hay dos bandos. Y en la mera hora habrá un pueblo creyente con el Espíritu Santo en su alma que irá creciendo, 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 creciendo. No se pondrá nervioso por lo que está pasando. Hay personas que cuando ven todo esto concediendo se ponen nerviosos, se ponen histéricos. Les falta el Espíritu Santo. Me perdonan aquí esta tarde porque la mayoría que se ponen más nerviosos son las hermanas. Usted tiene que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Amén. Un día estas puertas van a ser cerradas. Quizás yo voy a estar en la casa bajo una brigada militar ahí y no voy a poder salir. ¿Y qué va a hacer usted, mi hermano? Amén. Como dice el profeta, muchas veces me estuvieron a punto de matarme y Dios me cuidó. Amén. Porque el otro bando no nos va a dejar tranquilo. Nos sigue. Si no pudo sacarte por aquí, te sacar por acá, si no puede te sacar por acá, pero tiene que ver la manera cómo destruirte. Y a veces los creyentes no se dan ni cuenta que el diablo lo está haciendo. Lo atrapa. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces estamos en la hora que tienen que manifestarse dos bandos. Y bueno, y vemos afuera en el mundo que hay tres, cuatro bandos, pero esos cuatro bandos son dominados por uno. Sea lo que sea, es dominado por uno. Pero los creyentes somos dominados por uno. Amén. Necesitamos. Entonces, papá, vamos a partir de papá mejor. Vamos a partir por lo que dijo un profeta en esta edad. Dijo: los papás necesitan el Espíritu Santo. Amén. Y luego, si el papá recibe el Espíritu Santo, le puede decir a su esposa cómo recibirlo. Luego llorarán papá y mamá, su hijo, cómo recibirlo. Pero estamos aquí en esta etapa. Una etapa de controversia, una etapa de pleitos, una etapa de discrepancia, una etapa de desacuerdo, una etapa que nada nos parece bien, una etapa de muerte.
pero los creyentes tenemos una etapa de gloria. Amén. Amén. Entonces, por eso he tomado este verso aquí, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Entonces, ¿cuántos estamos aquí confiando? Confiando plenamente en el Dios de la gloria. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para bien, no hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra. ¿Quién es santo aquí en la tierra? Ninguno. Pero usted recibe el Espíritu Santo, usted es santo porque el santo de los santos está viviendo adentro. Entonces el profeta dice: no hay ninguno santo, pero si él habita, él es santo. Ser santo es cuando yo soy santo. Y el Espíritu Santo lo llevará a la santidad. Y vemos en esta hora que muchos se estarán saliendo fuera. Muchos se le están demarcando. Quizás un partido tiene su opinión y quizás dentro del partido hay otro que tiene otra opinión. Me refiero, he escuchado muchas entrevistas de los distintos partidos, he escuchado a la gente y quiero decirle, mi hermano, cada cual tiene su pensamiento. Ninguno quiere perder. Amén. Pero yo los miro a la luz de la palabra y sé que hay uno solo que lo está dominando. Y se llama diablo. Vamos aquí a la iglesia, vemos aquí en la iglesia también muchos pensamientos, muchas ideas. Amén. Porque son distintos caracteres. Y lo único que nos puede afirmarlo usted y a mí, amén, es la palabra. Es recibir la palabra. Es obedecer la palabra. Pero yo no solamente quiero obedecerla, recibirla, quiero que Él ancle en las tablas de mi corazón. Pues si no, mi vida está corriendo peligro. Es como le dije a una hermanita: tu alma está en peligro. Y tú tienes que tener el sello de Dios en esa alma. Aquí no está en peligro este cuerpo, está en peligro nuestra alma. Porque este cuerpo se va a podrir, se va a quemar. Porque el que queda para la tribulación se quema. Pero si el alma se convierte, mi hermano, este cuerpo se transforma. Si mi alma se convierte, mi hermano, antes que caigan todas estas plagas, mi hermano, Dios lo va a transformarlo. Y antes que vengan todas estas plagas malignas, no van a poder tocar este cuerpo. Porque ninguna plaga, escúcheme bien esta mañana, ninguna plaga tocó a un hijo de Israel cuando Dios lo sacó en el primer éxodo. No importa la plaga que de este asunto de que pican, ¿cómo se llaman? No zancudo, mi hermano. Pulga. Amén. No importa cuántas pulga, mi hermano, por ciento en los creyentes incrédulos cayeron, los picaron, pero en la casa de los creyentes no había pulga. Si el mismo Dios de allá está hoy aquí, mi hermano, Él no es otro Dios, mi hermano. Entonces, si aquí pueden haber plaga de cáncer, plaga de muerte, plaga de... A los creyentes no los va a pillarlo. Porque el creyente es mayor. Entiéndame bien, es mayor. Allá si vino la plaga de rana,
No, ni una rana en medio de ellos. Pero los egipcios y todos, los incrédulos, los que no harían, eran miles de plagas. Mientras que para el pueblo de egipcio todo era tiniebla, en el pueblo creyente había luz, mi hermano. ¿Usted puede creerlo? Y esa es la heredad que Dios nos está dando. No deseche lo que Dios le está dándole. Amén. Dios tiene algo especial para ti. Me gustó esta expresión de ¿cómo se llama? De Moisés. Moisés, a ver si la anoté aquí, no la anoté nada, pero estaba en el Salmo 34, a ver, el Éxodo 34, donde dice, aquí está el verso 9. Si ustedes ven el verso 34, o sea, el capítulo 34 de Éxodo, van a ver que Moisés está muy arrepentido, porque ya había quebrado las tablas de la ley, y Dios le dije, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, ¿ves? Las primeras eran creadas por él mismo, sacadas por él mismo, pero Moisés no soportó, mi hermano, de ver de dónde Dios lo había sacado. Moisés se encendió, quizá en una ira, en un momento no soportó ver al pueblo danzando, no soportó el pueblo verlo bailando, no soportó a ver al pueblo ya traídolos. Si recién lo había sacado, lo había librado de estas grandes plagas. Pero Dios, mi hermano, aunque la plenitud venía caminando ahí en Moisés, mi hermano Moisés se sintió, yo me imagino, mi hermano, que de verlos, que en 40 días, mi hermano, ya todo el pueblo había retrocedido y aún hasta sus mismos sacerdotes habían caído bajo la influencia del pueblo, bajo la influencia de la idolatría, bajo la influencia que traían de Egipto. Habían visto todo lo que había sucedido. Entonces puedan decir nosotros, es que Moisés no tenía el Espíritu Santo. Sí lo tenía. Pero de ver que el pueblo ya comenzó a bailar, ya comenzó a danzar, ya comenzó en orgía, ya comenzó con cosas del mundo. Se desenfrenaron. Empezaron ya a tomar, empezaron quizás tantas cosas que ahí sucedieron. Cuando los vio de impotencia, mi hermano, de ver cómo Dios había sido tan grande con ellos, él no soportó, mi hermano. Eso quiero que me entiendan. A veces pueden ver a un hermano que el hermano está enojado. Hermano no está enojado. Lo que pasa es que siente impotencia de ver que el pueblo de ser mejor va retrocediendo. El pueblo, en vez de ser más lleno del Espíritu Santo, va claudicando. En vez de ser hombres más fieles, vamos fallando. Amén. En vez de quedarnos más de la palabra, va entrando más el cuesco. Y eso es lo que da alergia. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y Moisés se encontró arrepentido. Y dijo Jehová a Moisés, alízate dos tablas de piedra, ¿ves? Como a las primeras.
y escribiré sobre esa esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo solo. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las dos tablas de piedra como la primera, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió a la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Porque Dios tiene que haber matado también a Moisés. Porque no, él no soportó al pueblo. Que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad. ¿Cuánto dicen amén ahí? La rebelión y el pecado. Y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y esta es la expresión que me gusta. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de vosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Dígame que no somos muchos de nosotros a veces duros. Amén. Dirá usted a veces, pastor, ¿por qué me dedica tanto de esto, esto? Es porque aquí hay gente dura. No ora, no busca a Dios. Amén. Recuerden, hay alguien que puede guiarnos. Y el Espíritu Santo. Usted y yo no nacimos para este mundo. Estamos de pasada en este mundo. ¿Cuánto tiempo nos va a dar en este mundo? Quizás a mí me va a dar 70 años, no lo sé. Me va a dar 80, no lo sé. Pero estamos en el tiempo de Dios. A usted le dará 30, le dará 20, le dará 15. Yo no lo sé. Amén. Pero el tiempo que estemos aquí en la tierra, guardemos su heredad, mi hermano. Entonces quiero hablarle una encomienda sagrada. Dios a ustedes a mí nos ha dado una encomienda sagrada. Una herencia sagrada. Dice su siervo, nosotros nos avivamos. Y ellos lo hacen automáticamente. Nosotros lo hacemos porque lo queremos hacer, pero Dios es bueno. Él lo provee para nosotros. Pero muchos hoy día no quieren entrar en ese lugar saludable con Dios. Un cristiano saludable. Tener un espíritu saludable. Ustedes ciertamente harían todo por tener un cuerpo saludable. Cualquiera lo haría. Bueno, ese cuerpo no importa cuánta salud usted le meta. Él va a volver al polvo.
Pero, oh, mi hermano, esa alma no puede llegar a ser demasiado saludable. Y cada vez que crece, crece en la fuerza y la gracia y el poder de Dios. Necesitamos caminar en la luz del sol de Dios, porque Él es bueno. Estoy continuando con el mensaje del domingo. ¿Cuántos creen que Él es bueno y nos ha perdonado a todos? Yo y usted no podemos decir que Dios no ha sido bueno. Amén. Amén. Porque ahí estaba yo en las rocas, arriba de una pequeña ladera grande, pura roquería hacia abajo. Y cuando yo estuve un mes predicando el nombre nuevo y lo logré ver después, me arrepentí de haber fallado a Dios y ahí estaba listo para tirarme. Y ahí yo no quería ser un fraude para Dios. No quería fallarle a Dios. Eso sucedió en el año 75. Pero Dios salió su voz y me dijo, ¿qué vas a hacer? Vuelve a leer la Biblia. Y bajé, mi hermano, y leí la Biblia y me salió el mismo verso que Dios me ha dado cuando tenía 13 años, que estuve a punto de dispararme con el revólver. El que ama su vida. Amén. Dios es Dios. Dios nos ha perdonado cosas que... Yo experimenté lo que es la unción diabólica. Yo experimenté lo que es predicar bajo esa unción. A mí no me la van a contar. Lo experimenté. Y después, cada vez que veía esa unción, yo sentía que era la misma. No era la de Dios. Dios me hizo pasar esa etapa para que conociera. Amén. Para que ningún diablo me saque fuera. Amén. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos lleva a veces por etapas para sacarnos de ahí. ¿Cómo nos vamos a hacer estar contentos nosotros? Yo me hubiera tirado por esa roca hacia abajo, me habría reventado y habría terminado. El año 75 estoy hablándole. Amén. Pero Dios aquí me tiene todavía parado en el 2019. Ay, Señor mío. Ay. Amén. Viendo estas distintas unciones. ¿Y cómo decirle a alguien que eso es incorrecto? Cuando usted le dice a alguien que eso es incorrecto, no le cree. Tiene que ser Dios mismo a veces. He llegado a aviamiento y están tocando puro son de rock and roll. ¿Y quiénes son los que están tocando rock and roll? Y un día el pastor. Esos son los grupos tanto. Y están tocando en su iglesia. Y eso están sembrándolo. Que es una siembra, que es un engendro. Cuando ustedes se juntan y se ponen a escuchar música que no es contraria a la que cantamos aquí en la iglesia, hay un engendro. Y ese engendro de allá lo traen aquí para meterlo adentro. Si usted allá atrás, mi hermano, allá afuera en el mundo, usted toma y se hace el calladito que nadie lo pilla y llega aquí y está trayendo engendro. Porque usted tiene, le habla a este, al este, y que el hermano que es espiritual, pero está engendrando.
Entonces, Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Yo tuve un hermano anciano a mi lado. Me decía, hermano, mire, lo único que me gusta a mí son las canciones antiguas que cantaba Leo Dan, quizás Elvis Presley, o quizás este amigo que le gustaba a mi hermano Blas, ¿cómo se llamaba, hermano? Ese mismo, mi hermano. Amén. Entonces, de por sí, cuando viene el tiempo, les trae eso. Necesitamos que Dios cambie esa naturaleza. Ah, no, si me gusta. O me gusta Piero. Oh, y lo canta. Oh, qué lindo. Y no sabe que está regando lo que está adentro. No, es, no está regándolo. Entonces a veces hay personas que hacen cosas que no cuadran con la palabra. Por eso que encontramos que ya el pueblo de Israel no tienen en cuenta, bueno, ya no sabemos cuándo va a aparecer quizás Moisés. Yo tenía deseo, mi hermano, estos días me colocó un deseo de retirarme un año de aquí de la iglesia. ¿Ah? Y diría yo, un año verlos, ¿para dónde van a partir? Ver la batalla que van a tener los diáconos aquí para ponerlos en orden. Si hoy día algunos no le obedecen a los diáconos, ¿cómo sería que yo estuviera un año afuera? Porque muchos no obedecen. Y Dios colocó los diáconos para poner en obediencia no a los creyentes, sino a los porfiados. A los que nunca quieren obedecer. Amén. Ahí está. Los diáconos fueron puestos, mi hermano, porque el pueblo comenzaron a hablar entre ellos. Ya había desacuerdo. En Pentecostés había desacuerdo. No estaban de acuerdo cómo se estaban distribuyendo el alimento. No estaban de acuerdo cómo se estaban distribuyendo los dineros. No estaban de empezaron ellos. Porque la gente siempre es inconformista. Cuesta que el pueblo esté unánime. ¿Ah? Solicito a guardar la unidad del Espíritu en un vínculo, en una paz. Guardar la unidad del Espíritu significa guardarla aquí, guardarla en mi casa y guardarla cuando tengan compañerismo. Y si en un momento se junta toda la comunidad venezolana, como yo le llamo, se junta toda la comunidad venezolana y dice, esto no me gusta lo que está haciendo el hermano Flores. Esto no, es verdad, ellos tienen su manera de ser, pero no me lo van a imponer aquí. ¿Me entiende? Pero también se junta el chileno y comienza la cosa. Hay chilenos que son fregados. Por no decir que hay demonios. Amén. Y causan problemas. ¿Dónde está la falla? La falla es una sola para mí. Falta Espíritu Santo. Falta rendirlo. Falta morir a sí mismo. Amén. A veces nos ponemos soberbios. Llegó el caballero al frente, que le rendamos ahí, y yo con otras personas hablando mal de mí, que estamos usando el arriendo de esto. Y la gente habla. Y ayer fuimos a ver ese problema. Entonces le dije, hermano Sixto, prepárese. Tiempo atrás le había dicho ya que se preparara,
que a lo mejor tenía que irse. Yo no sabía lo que venía. Se lo dije por travesura, hermano. Ah. Y ahora justo yo habría entregado esa propiedad, hermano. Quiero que me entienda. A mí lo que menos me gusta es pelear. Y yo puedo cortar una cosa de raíz, la corto inmediatamente. Amén. Porque Dios es Dios. Entonces le dije al hermano Sixto, tenemos que llegar a morir. No, perdón, rendirnos. Rendirnos es morir. Morir a mis pensamientos. Porque mi hermano se puso melancólico. Me dijo, no tengo cómo pagar y ya no voy a tener más problemas. Mejor me voy al sur. Bueno, le dije, se congrega en Victoria, por ejemplo. Amén. Quiero que me entienda usted, mi hermano. Estamos aquí peleando una buena batalla. Pero necesitamos rendirnos. Necesitamos morir a sí mismo. Y lo que cuesta es morir a sí mismo. Lo que cuesta es rendirse al Espíritu Santo. Porque a mí Dios me demanda morir. Morir al pensamiento que yo quiera predicar. Porque voy a causar problemas. Voy a causar discrepancia. Voy a causar discordia. Pero miro la palabra. Miro esta palabra. Y me doy cuenta que hay personas que necesitamos el Espíritu Santo. Miro esta palabra y me doy cuenta que la triple naturaleza, hermano. Quizás he hablado 100,000 veces, no se preocupe, hermano. Esta mañana puede que entre, baje. Pero estando eso abierto, estando esa puerta abierta, usted va a entrar la palabra, va a salir para afuera, va a entrar y va a salir. Va a ser siempre un creyente que sube y baja. Hay un día que anda bien ayudado y otro día que anda... ¡Ah! Amén. Es como este cuerpo. Hay días que anda bien, con ánimo, y otros días que hay que echarle quizá una vitamina C con una vitamina E, mi hermano, para que tenga energía. Amén. O quizás si le hace falta un poquito de ejercicio porque la grasa se lo está comiendo. Amén. Y cuando se ha marrón los zapatos. Amén. Entonces, este cuerpo es muy difícil guiarlo. Amén. ¿Y qué más cuando hay creyentes que engordan con pensamientos? Que engordan con ideas y dejan de lado la palabra. Por eso necesitamos que esta puerta Dios la cierre. Necesitamos que esta puerta Dios la selle. Yo no la puedo sellarla, Dios la va a sellarla. Y cuando Dios sella esa puerta, yo aprendo a sujetarme. Cuando Dios sella esa puerta, Dios me ayuda a saber esperar. Dios me ayuda a no adelantarme. Dios me ayuda a respetar. Dios me ayuda a ser obediente. Dios me ayuda a no contestar. Amén.
¿Entonces estamos deseando eso? Ustedes se pudieran preguntar ahora, hermano Branham, está usted hablando de la luz del sol, la gran luz del sol, de la gloria de Dios, para que haga que nuestro espíritu sea saludable, para que nos haga cristianos fuertes. Esa es la razón por la cual estamos aquí esta noche, es para darnos cuenta cómo adquirimos estas cosas, de dónde vienen, qué son. Muéstreme lo que es, hermano Branham. ¿Las puedo comprar en la farmacia? ¿Qué clase de vitamina es esa? Amén. Ahora me trajeron a mí una hierba escampure, amarga más que el nátrio, hermano. Dicen que quema grasa, que quema esto. La voy a probarla. Ya la estoy tomando. Amén. Es amarga, amarga. Aunque la palabra esta mañana le sea amarga, pero hace bien. Amén. Dice, usted no la compra en la farmacia, ¿ves? Habrá medicina en la farmacia para que tiene que haber un doctor que diagnostique el caso. Si no lo hacen, así la medicina los puede matar. Así que, por tanto, ustedes tienen que tener diagnosticado el caso. No es nada más ir y tomar un pecador y darle el Espíritu Santo. Lo primero que se tiene que arrepentir, él tiene que ser lavado de sus pecados, él tiene que ser preparado para esta gran vitamina que se le va a dar a él. Miren, nosotros tenemos una encomienda sagrada. Ustedes saben lo que significa encomienda. Y tenemos una heredad, una herencia que heredamos como hijos creyentes. Es una encomienda sagrada. Y esa encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. La plenitud de Dios, la palabra misma, es la vitamina. La palabra misma, la palabra de Dios. Yo mandé una encomienda de disco duro para Argentina a 3 pastores. Y le pusieron cantidad de problemas por esa encomienda. Tuvieron que explicar lo que iba, lo que... Y oiga, hermano, me han dicho 2 hermanos que tuvieron gravísimo problema. Pero le llegó. Falta el tercero que tiene que llegar, al hermano Bioshi. Entonces, mi hermano, quiero que me entienda. Estamos mandando una encomienda sagrada. Estamos mandando el alimento para que la novia se vista. Y entonces me decía hermano Flores, el hermano Juan, me decía, hermano, estamos ya listos. Ya compramos los instrumentos para la radio. Tenemos todo, estamos viendo cómo vamos a fabricar la antena y también para que lo den el dial el gobierno. Entonces los hermanos han estado moviendo para sacar esa radio ahí en San Roque. Entonces damos gracias a Dios que Dios nos va moviendo y Dios también a usted le ha dado una encomienda. ¿La está cuidando? ¿Le está dando gracias? ¿O está como el hermano del Valle? Y me dice, hermano Flor, ¿no ha llegado la encomienda? No, si la encomienda la mandé. Hermano Flor, ¿me quiere que...? Hermano, revise su código y vaya usted al correo a verla. Porque aquí de Chile me sale muy lejos para ir. 2 meses está ahí guardada. Usted, la encomienda le llegó. No espere que otro se la abra, ábrala usted mismo.
Esta encomienda, esta herencia de vida eterna es para usted, mi hermano. Dios la dio porque sabe que no podemos vivir aquí en esta tierra sin la palabra. Eso es una encomienda sagrada. Cuide. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos una encomienda sagrada. Ustedes saben lo que significa encomienda. Y tendremos, y tenemos una heredad, una herencia que heredamos como hijos creyentes. Somos herederos y coherederos con el Espíritu Santo. Es una encomienda sagrada. Y esa encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. En otras palabras, cuide lo que Dios le ha dado. Ahí yo saqué 200 folletos más para ustedes aquí, de este mensaje del Consolador, para que los que no lo tienen. Amén. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. La plenitud de la palabra de Dios, la palabra misma es la vitamina. La palabra misma, la palabra de Dios. Estas palabras, si yo me siento decaído, me siento malhumorado, me siento con problemas, ¿cuál es la vitamina que debo tomar? Vaya, de gracias al Señor, alábele y luego doble su rodilla. Y encomiéndese las manos de Dios. Y Dios lo sacará de ese ambiente. Luego vaya, lea la Biblia. Y si no lee la Biblia, léase un folleto. Pero en alguna parte la respuesta está, mi hermano. El pueblo es flojo. Amén. Oh, Señor, ¿cómo me gustaría que me diera un buen teléfono para tener los mensajes profetas y andarlo escuchando, para poner la música de la iglesia, para poner los cánticos de la iglesia? Y lo menos que tienen algunos. ¿Allí en dónde? Es la razón que yo soy tan dogmático, como yo te llamaría, permaneciendo firme en esa palabra. No importa lo que alguien más diga. Si no concuerda con la palabra, entonces no lo creo. Ven, si ustedes no lo quieren creer, está bien, pero para mí se requiere la palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. Por lo tanto, se requiere esa palabra. Yo vivo por la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están viviendo por la palabra? Y usted sabe que está sano aquí es por la palabra. Usted sabe que está caminando aquí es por la palabra. Usted sabe que Dios, usted tiene casa porque Dios le ha dado. Tiene comida es porque Dios la ha dado. Tiene trabajo porque Dios la ha dado. No es por mi mérito, no es por cuanto yo haya estudiado, es porque Dios lo ha dado. Amén. Debemos aprender a ser obediente a la palabra. Está viviendo usted, sí, yo vivo por la palabra, porque yo todo Dios lo ha dado. Porque siempre he puesto a Dios primero en todo. Y Él está delante de mí, yo estoy atrás. Yo vivo por la palabra. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es dado a nosotros como una herencia, en nuestra heredad, la palabra.
Oh Dios, permítenos pensar en ello, en la profundidad de ello. Ese es nuestro privilegio. Esa es esta encomienda sagrada que Dios ha puesto para su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. Porque sabía Dios que usted y yo no podemos vivir en este mundo dogmático, en este mundo discrepante, en este mundo lleno de odio, en este mundo lleno de robo, de pillaje, de homosexualidad, de lesbianismo, de transexualismo. No podemos vivir. Nos dio la palabra. Y amamos la palabra. Porque sabemos que esta palabra me va a transformar. Sabemos que esta palabra a mí me va a cambiar. Sabemos que esta palabra va a sacar todo malo que tengo en mí. Porque el hermano Branca dice, no, esa persona si fuma, déjela que siga fumando, pero que él ame a Dios. Y si él ama a Dios, va a dejar el cigarrillo. En otras palabras, si no ha nacido, no va a poder dejarlo. Va a volver con el tiempo lo mismo. Amén. Yo vivo por la palabra. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es, y eso ha sido dado para nosotros como una herencia, en nuestra heredad. La palabra, oh Dios, permítenos pensar en ello, en la profundidad de ello. Es en nuestro privilegio. Es esta encomienda sagrada que Dios ha puesto para su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. Dios le ha dado la palabra, la revelación. La palabra de los misterios escritos le ha revelado a su corazón y al otro que está al lado no le ha revelado nada. Porque Dios revela a quien Él quiere. La Biblia dice, ¿por qué no del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? Pero usted debe ser muy, muy agradecido de que Dios le haya revelado el nombre del Señor Jesucristo. Lo vuelvo a decir de nuevo, porque no están todos contentos. Usted y yo debemos ser muy agradecidos. Hay millones que han creído Mateo 28, 19 y no han creído Hechos 2, 38. Usted dice, ah, que mi capacidad, mi inteligencia. No, no. Qué capacidad, qué mente. Es Dios que nos reveló. ¿Usted cree que Dios lo reveló? Dios le reveló. Porque Él es nuestro fundamento. Porque nadie puede colocar algo sobre su fundamento. ¿Ve? Es nuestro privilegio. En esta encomienda sagrada que Dios ha puesto para su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. Amén. Imagínese usted cuántos millones en el mundo hay de cristianos y no creen que Dios envió un profeta. Porque no lo pueden verlo. ¿Pero por qué usted lo puede verlo? Quizá no lo puede explicarlo. Quizá no pueda hablarlo, pero lo cree. Amén. Porque la Biblia dice, toda alma que no oye a aquel profeta será desarraigada. Pero en cambio usted lo cree. Allá en Puquillo teníamos a mi hermano Francisco,
que tenía 80 años, no, él podía ver la, leer la Biblia, creer la Biblia, pero no creía mucho lo que el profeta decía. Y nosotros lo dejamos tranquilo. Y ya ahora últimamente lo ha visto. Ya un hombre que tiene 82 años, Dios le ha revelado. ¿Por qué Dios tiene que revelarle a su corazón? No hay nadie que no haya quedado sin esta revelación, porque somos heredad de Él. Amén. Es un don de Dios, no para nada más comprometernos en esto y quitar lo otro y deshacernos de esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto, sino para predicar la plenitud de la palabra, el evangelio completo. Nosotros estamos obligados como cristianos, amén, a tomarla y creerla. Y cuando sabemos que si nuestro corazón no nos arrepende, confianza tenemos en Dios. Entonces usted y yo nacimos. Si ya el hermano Branham habla de esto, y yo nací para creer la palabra de Dios que venía en este hombre, aunque yo no estaba allá, yo lo veo. Eso es mío. No tengo duda. Amén. No alguien que yo tengo que ver. No, no, no es verlo, es creerlo. Hay algo que palpita ahí adentro. Amén. Yo no necesito verlo. Amén. Lo que necesitamos es creerlo. Oh, que nuestro hermano Pedro allá fue lleno, hizo esto. Gloria a Dios, pero yo lo creo. Yo quiero ser como Pedro. Yo quiero ser como Saulo de Tarso, que él lo convirtió en un mensajero, un predicador de este evangelio. Yo quiero ser como el hermano Branham. Yo quiero ser como Jesús. Amén. Amén. Cuando sabemos que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero cuando sabemos que estamos pasando por alto, hay alguna gran herencia que nos pertenece, que la estamos pasando por alto, porque nuestra iglesia dice que ellos no creen estas cosas hoy en día. No es para nuestro día. Si nosotros pasamos por alto, eso es entonces echamos a perder nuestra herencia. Amén. Dice, nosotros somos americanos, creo yo, los que estamos en la iglesia esta noche. Todos somos ciudadanos americanos. Estamos agradecidos de ser americanos. Pero sin embargo, ¿qué le sucedió a nuestra herencia americana? ¿Qué le sucedió? Nosotros nos empezamos a comprometer. Y tan pronto como nos comprometimos, perdimos lo sagrado de nuestra herencia. ¿Por qué nos comprometimos? Reelegimos presidente 4 veces y eso viola la constitución. Y nosotros hacemos cosas hoy en día. Ese medidor de tiempo que tenemos en la calle, eso es anticonstitucional. No hay tal como eso en la Constitución. Es en contra de la Constitución. Pero todavía lo hacemos. Y hacemos toda clase de cosas que son en contra de los principios sobre los cuales la nación fue fundada. Nosotros hacemos todo lo contrario. Así que perdemos nuestra herencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos comprometimos en los principios sobre los cuales ella está basada. Dios, ayúdame. Dios les ayuda a ustedes como cristianos. Que nunca comprometamos una sola palabra de la palabra de Dios. Amén.
Como dijo su siervo el profeta, no importa que ese hombre era su patrón, había recesión, había problemas de escasez de trabajo, los trabajos estaban escasos. Y ese hombre dijo, no, yo creo que lo que Juan esa noche comió fue un chile caliente. Y el hermano Bajan pues le habló y tenía algo 21 años. Y le dijo, no, él se quedó con la palabra. No es importante que el patrón lo echara. No es importante que hubiera recesión. Él se quedó del lado de la palabra. No comprometamos la palabra con nada. Y cuando alguien está haciendo risa de la palabra, usted debe ser serio. Yo he visto muchos chistes en unos que se ríen del Espíritu Santo. Y usted no debe participar ni reírse de eso. Debemos ser serios lo que estamos creyendo. Dios, ayúdame. Dios le ayuda a ustedes como cristianos, que nunca comprometamos una sola palabra de la palabra de Dios. Esta encomienda sagrada fue dada a la iglesia. Y es una cosa gloriosa el tener este evangelio, el evangelio completo para predicarlo en donde quiera, sin comprometerse, predicarlo exactamente como está escrito y vivirlo exactamente como está escrito. ¡Qué encomienda tan sagrada! Amén. Gloria a Dios. Y si esperamos que esta palabra se cumpla, si esperamos que Dios guarde su palabra, nos tenemos que quedar con ella exactamente de la manera que Dios la escribió. ¿Se acuerdan que eran tres mensajes que tenía cuando traje el Consolador? El otro era, Dios es su propio intérprete. Dios no acepta que tú y yo interpretemos la palabra, sino que creamos la palabra. Amén. Amén. Nos tenemos que quedar con ella exactamente de la manera que Dios la escribió. Esa es la razón. Si ustedes se quedan con ella de la manera que Dios la escribió, habrá toda clase de cosas sucediendo entre ustedes. Toda palabra será cumplida. Amén. ¿Lo cree? Toda palabra será cumplida. Yo estoy bajo expectativa ahorita de ver venir un poder sacudidor que sacudirá todas las naciones muy pronto. Amén. Déjela cerrar mejor, hermano. Amén. Entonces, hay un poder que tiene que bajar. Hay un poder, como estamos viendo aquí en Chile, y lo vimos también en Argentina, lo vimos también en Francia, lo vimos en Inglaterra y lo vimos en otros países del mundo, que se manifestaron al mismo tiempo. Y hay un poder que el diablo está manifestando. Hay un poder que ya una protesta nunca había llegado allá 12 días o 14 días aquí en Chile, mi hermano, y ya van pasando. Es un poder que están demostrando. Entonces, ¿qué poder tendrá la novia entonces? Si esta cosa es de poder, mi hermano, esto está haciendo opresión. Mi yerno Criste me pasó un calendario donde tal día ahí en Roteta, esto, tenían todo programado. ¿Y qué es que tienen programado hasta todo este mes que viene? Ahora, quiero que me entienda, mi hermano. Quiero que usted entienda esta mañana. Hay un poder diabólico manifestándose. Un poder destructivo. Y ya no lo vemos solamente aquí. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Buenos Aires, lo vimos en Mendoza, lo vimos en Inglaterra, lo vimos también en Francia. Lo vi también en Suiza. Chilenos peleando y protestando. Y peleando. Y quiero que me entienda usted. Quiero que usted entienda. Hay un poder manifestándose.
¿Pero qué es de la novia? La novia tiene que haber un poder también. Porque esta es una guerra espiritual. La palabra que esta mañana está saliendo es una trompeta. Y cuando la palabra sale, está declarando guerra. Si usted no está bien parado, entra en guerra conmigo. Se enoja conmigo. La trompeta suena, la palabra suena y entra en guerra. Pues si está creyendo la palabra, le va a dar poder, fuerza. La palabra viene para darnos poder, fuerza. Porque sabemos que este enemigo está avanzando, pero Dios está creciendo. No está creciendo en protesta, pero está creciendo aquí adentro. Dios está creciendo aquí adentro a la estatura de un varón perfecto. Dios está derramando fe. Dios está derramando virtud. Va a estar derramando ciencia. Está derramando lo más que nos falta, templanza. ¿Y qué es lo que es templanza, hermano Flores? Es saber controlar la lengua. A estos creyentes, estos nacidos en el reino, Dios tiene que dar bajar templanza. Tiene que tener discernimiento de lo que hablan. Tiene que tener discernimiento de lo que dicen. Tiene que saber quién está escuchando. Es como pasó a un tiempo atrás. Mi hijo Jorge venía atrás de una micro y venía un hermano adelante de una iglesia. Y ya ese Flores fuimos y le dimos una tanda. Ellos nunca pensaron que detrás había alguien que lo estaba escuchando. Y ellos, cuando los cinco que fueron a pelear conmigo a la casa, yo me bajé lo que más pude. Porque si yo subía un milímetro, ¿cómo venían? ¿Cómo iban? Tenía cinco espadachines. Y usted tiene que saber, anoche estaba viendo un reporte de la PDI Chile, decía, ¿en qué se conoce la persona cuando trae algo escondido? Mírenlo a la vista. Mírenlo con su posición de sus manos y cómo descansa su cuerpo. Mire cómo aprietan los labios cuando están mintiendo. A ver, mírenlo. Inmediatamente nos dan la vista de frente y la esconden. Y a veces hay hermanos que uno los saluda y les esconden la vista para allá. Les recomiendo que vean ese del aeropuerto. Me gusta ver todo ese asunto del aeropuerto, hermano. Y llegaron cinco bolivianos, todos fachosos. Y los perros todos atrás. Pa. No los soltaron los perros. Y después van pasando de a uno en uno y empiezan a investigar. No, yo vengo acá por esto, por esto. Y el Señor no trae nada ilegal que lo pueda declarar. No, nada. Ya, pero Señor, no habría ningún problema que lo lleváramos a la máquina esto. No, nada. Y ya los perros lo habían delatado. Señor, pues usted sabe que los perros tienen un problema, que nunca se equivocan. Si usted ha fumado, si usted ha participado con alguien o trae escondido, los perros lo van a pillarlo. Ellos no fallan. No. O sea, y los cinco traían una cantidad de ¿cómo se llama? Ovoides. Ay, la maravilla. Esa es palabra de día domingo. Amén. O día viernes, día hermano. Uno cree que día domingo, bro. Hermanos, traían 6 kilos de coca o de este asunto,
Y el hombre, ¿y qué pasaría si pasa el periodo de 34 horas, parece? Y la tienen, se mueren. Miren cómo arriesgan la vida. Lo están pillando en los ojos, que están desviando la vista. Señor, míreme de frente. Y porque están reteniendo. Y cuando los labios hacia adentro, decían, mírenlo usted cómo está de rabia. Ojalá Dios nos ayude. Que nosotros haya cristianos saludables. Recuerde que lo que está dentro se refleja afuera. Y usted no puede esconder lo que está dentro. Amén. Yo muchas veces le he dicho a ustedes que yo no necesito que usted me diga cómo está. Yo mirarlo me doy cuenta que no está bien. Así que la PDI está bien, hermano. Amén. 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 Me gustó el reporte, hermano. Amén. Porque hay muchas cosas que yo las creía, las veía, pero esto me ayudó más, mi hermano. Así que estamos contentos. Debemos estar alegres. Porque la palabra nos trae algo saludable. La palabra nada esconde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Voy a estar terminando, hermano. Si Dios pudiera tomar alguna vez a una persona bajo su control, si él tomara a un hombre o a una mujer que no se comprometiera en su palabra, sino que permaneciera firme allí como la roca de la eternidad, que creyera toda palabra y creyera que él la respalda. Toda palabra que hablemos, él la va a respaldar. Entonces fijó que Moisés, aunque quebró sus propias tablas, él la respaldó. Cuando Moisés se humilló, él fue, le dijo, sube de nuevo, alisa tú mismo las tablas, ahora dos piedras, y yo escribíla de nuevo. Y dijo Moisés, dijo Señor, si ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué oración, mi hermano. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Amén. Guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí que yo estoy hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Donde ha de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Y qué Dios está mandando a usted y a mí? Guárdate de hacer alianza con el mundo. Amén. Guarda hacer alianza de medianos con otras personas que no creen esta palabra. Si hay problemas entre los que están con la palabra, ¿cuántos más problemas hay afuera? Nosotros perdimos nuestra herencia porque nos comprometimos. Y cuando nos comprometemos, entonces podemos esperar que Dios cumpla su promesa a nosotros, porque hemos violado
la encomienda sagrada. O sea, cuando hacemos cualquier cosa que no corresponde a la palabra, estamos violando. Amén. Estamos violando, igual que una violación natural, estamos violando lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque hemos violado la encomienda sagrada y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio. Cuando nos comprometemos con el mundo. Amén. Guardemos esa encomienda. Guardémosla sagrada. Guardémosla santa. Guarden toda palabra de ella. Y no se comprometan en ninguna parte. Tomen a Dios, a su palabra y créanla. Actúen como ella. Permanezcan firmes en ella. No se muevan. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Lo haremos? ¿Lo creeremos? Amén. Aunque nos cueste, pero lo haremos. No se comprometa para nada. Si algo no cuadra con la palabra, no cuadra con lo que nos dijo el mensajero, no cuadra con lo que dijo la Biblia, mejor, mi hermano, no viole lo que Dios le da. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Oramos. Dele gracia. Dele la gloria. Dele la alabanza. Señor, te damos gracia. Te amamos, te bendecimos. Estamos muy, muy agradecidos. Estamos muy contentos de ver que tú eres un Dios que nunca ha fallado. Ver que eres un Dios correcto, un Dios verdadero. Pero nos damos cuenta que nosotros hemos fallado. A veces nosotros nos hemos comprometido con cosas carnales, humanas. Y con todo tú nos has perdonado, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos. Tu gracia sea bajando. Tu Espíritu Santo nos sea ayudándonos. Estamos aquí, Padre, esta tarde, esta mañana, para darte las gracias, para amarte con todo nuestro corazón. Señor, permite que este país, Señor, y los países alrededor del mundo que están pasando toda esta cantidad de problemas, seas tú obrando con ellos, Señor. Que tú seas bajando, Padre, por la misericordia que has tenido con nosotros, con la misericordia que has tenido con los hermanos que están alrededor del mundo, apareja nuestras vidas, Señor. Y que el poder de Dios viviente sea bajando nuestros corazones. Tu palabra en poder, Padre. Tu palabra con esa verdadera vitamina de tu palabra pueda bajar en poder, Padre, para hacernos mejores creyentes, mejores cristianos de lo que hemos sido hasta hoy día. Señor, oramos por nuestro presidente, oramos por estas cámaras, Señor, oramos por estos alcaldes, Señor, oramos, Señor, por nuestros gobernantes, oramos por los que dan trabajo, Señor. Oh, Padre, seas tú haciendo tu obra maravillosa. Seas tú bajando a cada corazón, Padre. Te pedimos por los hermanos y las hermanas que no han podido venir, Padre, quizás por sus trabajos, otro quizás por paseo, Señor, y otro que estamos aquí pues dándote la gracia a ti, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza, Señor. Oh, te amamos, Señor, te bendecimos. Oh, estamos más que agradecidos. Oh, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Bendice a cada creyente, Padre, bendice a cada hermano, pero que nos quedemos del lado de tu palabra, que no haya mentira, no haya engaño, Señor,
sino que adoremos tu palabra, tu preciosa palabra que nos has dado en este día. Te amamos, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor Jesús, te rogamos, Señor, que seas tú guiándonos, guardándonos, seas tú aparejándonos, Señor, y seas tú gracia moviéndose en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, estamos aquí para darte gracias. Dele las gracias a Él. Dele la honra, dele la gloria. Él merece que le demos algo bueno a Él. Estamos contentos, Señor, que tú nos has dado revelación de tu palabra. Nos sentimos agradecidos, Señor. Tú has puesto en nuestros cuerpos esta encomienda sagrada. Permíteme, Señor, ser fiel a ella, ser fiel a tu palabra. Y si hubiera mentira en mí, Señor, hubiera engaño, sácalo de mí, Señor. Que no haya nada que estorbe a lo que tú has colocado en mi corazón, sabiendo que este cuerpo continuamente es un estorbo, pero que seas tú creciendo, Padre. Que esta mañana hayas crecido un poquito más en mí, Padre. Que esta mañana tu Espíritu Santo haya prosperado más mi vida espiritual, Señor, y tener más fuerza para vencer, Padre. Tener más ánimo, Señor, para vencer lo que nos está dominando, para vencer este poder diabólico, este poder, Padre, que este poder que ha bajado aquí, que es como langosta, Señor. Todo lo destruyen, todo se lo comen, Padre. Porque cuando llega esa plaga de langostas a un prado, a una siembra, no dejan nada, Padre. Así nos encontramos aquí en Chile, Padre, como una verdadera plaga de langostas que ha caído con tanta fuerza, Padre. Pero tú levantarás creyentes, Señor. Tú levantarás verdaderos creyentes, Señor. Que nos paremos del lado de tu palabra, creyendo que tu palabra es fiel y verdadera. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Oh, te decimos gracias, Señor. Gracias porque no somos lo que diéramos ser, pero anhelamos lo que tú has determinado que yo pueda hacer, Señor. Pero mi anhelo es, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a ser un cristiano verdadero. Oh, ayúdame a ser un cristiano del Evangelio completo. Ayúdame a ser un creyente genuino. Oh, Padre, aunque a veces me cuesta, Padre, pero contigo seré más que vencedor, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. 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 Aleluya. Te entrego este pueblo en tus manos, Señor. Recíbelo, Padre. En medio de toda esta gran batalla, tú nos sacarás vencedores, Señor. Oh, Dios mío, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Todo se ha entregado en ti, Padre. Cuídalo el día de mañana, o el domingo, o el lunes, o los días que estemos aquí en esta tierra, donde quiera que andemos, Señor. Padre, tu gracia sea guiándonos, tu misericordia sea guardándonos. Y yo te doy gracias, Padre, por estos 3 o 4 hermanos que han soñado conmigo que muero, Señor. Y es una gran verdad, Señor. Permíteme morir, Señor, a todas mis ideas carnal y humana. Lo vamos a tomar en la parte espiritual, Señor.
Si mi hermana, tú le has dado este sueño que yo muero, permíteme morir, Señor. Morir al mundo. Morir a los pleitos. Morir ante todas estas circunstancias que tenemos. Pero queremos que tu palabra renazca en nuestras razones. Pero ahora si he de morir en la carne, Señor, si he de salir de esta tierra, también te pido, Señor, que tú seas guiando tu pueblo, Padre, y tú lo ayudes, Señor, sabiendo que tenemos esa necesidad, que mi hermano diácono, Señor, tú le des la gracia, la sabiduría, Padre, para guiar al pueblo a orar, guiar al pueblo a creer, guiar al pueblo a esperar que ellos puedan escoger un pastor, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos gloria, te damos la alabanza. Tú eres un Dios que nunca nos ha dejado a media. Eres un Dios real, Señor. Te damos las gracias. Así que bendice a mis hermanas que han tenido estos sueños, Padre. Tu gracia, tu amor y misericordia nos ayude, Padre. Señor, sabemos que un sueño es advertencia. Señor, algo que viene sobre la persona, Padre. Pero aquí estamos, Señor, para darte la gracia, para darte la gloria. Tú conoces lo que viene mañana sobre mí. Tú conoces lo que viene pasado mañana. Quizás yo no lo conozca, quizás no sé lo que viene. Quizás Dios sabe cómo hacer mi comportamiento, pero Dios, estamos en tus manos, Señor. Te doy gracias esta tarde, te doy gracias esta mañana, Padre. Al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Señor, tu gracia vaya con cada uno de nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Dele gracias, mi hermano. Amén. 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 Saludos a su hermano y a su hermana. Salúdelo mientras vamos cantando.